buenas tardes, noches, días, mis queridos limitantes. ¿Cómo están? En esta ocasión, en este momento, en este mismo instante. Espero que estén bien, la verdad. Yo estoy feliz por lo que estamos viendo ahora. ¿Qué es lo que se trata de Skull Pilgrim vs. The World? ¡The Game! ¡Ah, perdieron todos! Bueno, el mito, la leyenda, el juego perdido. Al fin ha resucitado después de mucho tiempo, gente. Es ya 10 años. Bueno, esto es para más o menos conmemorar el décimo aniversario de Scott Pilgrim vs. The World, el juego que salió para Xbox 360 y PlayStation 3 hace mucho tiempo. Se quería realizar un ¿cómo se llama esto? Un port hace mucho, mucho tiempo de este juego. Pero por circunstancias de Ubisoft no se pudo hacer. Así que vamos a jugar esto después de mucho, 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 mucho tiempo. Tenemos a Scott, tenemos a Kit, a Kim, a Stahl y a Ramona. Vamos, ya también tenemos a Nine. Vamos a ocupar a... tenemos a Wallace. A Walala. Vamos a ocupar a Scott. O podemos cambiarle el color. Vamos a comprar el color típico de él, su polerita verde. Ay, Scott Pilgrim. Miren esto. Esto es hermoso. La verdad, es hermoso. Vamos a mirar el... Quiero mover el mapa. No, bueno. Vamos a iniciarnos. Bueno, la premisa. Yo creo que muchos deben conocer el juego, de qué se trata, más o menos. De qué se trata la historia de Scott Pilgrim en general. Ay, qué bonito, por la cresta, me encanta. Es bonito volver a ver a este muchacho moverse. Se trata de que nosotros, Scott, conocemos a... En una fiesta, conocemos a Ramona Flowers, una chica bien llamativa en lo que es el ámbito del cultural, por así decirlo. Es muy llamativa comparado a todo lo que hemos vivido nosotros en nuestro querido y feo mundo de... Oh, mis monedas, otra moneda, mi monedita y tú. Oh, toma. Pero bueno, hemos vivido varias cositas. Ok, tenemos el Pack Booking. Tenemos una patada, el combo, el salto y esto es cubrirse, ok. Oh, tenemos pose de... Oh, tenemos pose de invocar gente. Ñes. Oh, qué buena. Podemos pegarnos nosotros mismos, ok. Voy a ponerme con esto. No, desgraciados, vamos a hacer un Pass Booken. Pero bueno, ¿qué es lo que, de qué se trata todo esto? Yo creo que muchos ya conocen la historia, o han leído el cómic, o han visto la película, que sí es una buena adaptación, pero no le hace justicia a lo que es en verdad esta pequeña serie de cómics. Que se trata de que tenemos que nosotros, Scott, tenemos que enfrentarnos a siete exnovios malvados para luego enfrentarnos para ser el novio definitivo, por así decirlo. Y con eso vemos tantos altos y bajos en la vida de nuestro protagonista. Toma, te agarraste un tacho. Dame. Au. Au. Así que eso, la verdad les recomiendo mucho leerse el cómic. Si tienen el chance de ver la película, véanla. La película es divertida, pero les recomiendo mucho más el cómic. La verdad, el cómic es fenomenal. Es cortito, es divertido y tiene más guiños y se puede adaptar. En vez de tener todo un séquito de cosas en... ¿Cómo se llama esto? En 2 horas, que tiene ya, así es divertido ver todo lo que pasa en 2 horitas. No es lo mismo, no le hace justicia a lo que es el cómic en sí. O sea que sí, que era mi... Ok, me morí, ¿cierto? Sí, animal. No, pensé que era por ahí, así que... ¡No, déjenme! Gracias. Eso no lo sabía. Eso no lo sabía. Son geeks. Y como siempre, este juego es con la mecánica que hemos
que hemos estado tratando estos últimos días. Beat'em ups. ¿Qué es lo que me ha estado gustando estos últimos tiempos, estos últimos títulos, los beat'em ups? Son bien bonitos. Joder, ese tipo es grande. Es mafioso. Ténganle miedo. ¡No! Aprende a cubrirte. ¡No, morimos! Vamos, para no perder una vida. Eso está bueno. No te enojes. ¡No te caigas! Vámonos. Está muy bonito. Este juego lo estaba esperando hace tiempo poder conseguirlo. Y ahora tuve el chance de poder comprármelo. Así que... sí, me lo compré para Epic Games, como porque ahí salió, no lo tengo en PC. No, mi monedota. Yo me lo compré para PC, como yo juego en PC, me lo compré para PC. ¡Córrele, Scott! ¡Conseguiré un Tomorrow! ¡Oh, no! ¡Un camión! Me atropelló un camión. ¡Qué genial! ¡Gordis! Nuevo movimiento, para adelante, X. Para adelante. ¡Es una barrida! Tenemos una barrida. Subimos de nivel. Nice. Corre. Tenemos una barrida. Me encanta eso de poder tirar a tu amigo. Bueno, a tu enemigo. Los gráficos son hermosos. Nada que decir. Están muy bonitos. Oh, fuck. Está muy bonito gráficamente hablando el juego. Nada que decir. Me encantan las poses de pelea que tiene Scott, la verdad. Está muy lindo, está genial. Espero poder llegar a un boss y mostrarle más o menos las batallas de los bosses, que son bien dinámicas. Yo tengo recuerdos de haber jugado este juego en sus tiempos mozos, o sea, hace mucho tiempo atrás. En casa de un amigo. Pero hace un tiempo atrás estuve hablando con mi hermano y tenía yo en mente de que este juego era para PlayStation 2. Yo me acordaba de haberlo jugado en Play 2. Y no, lo jugué en la 360, en ese tiempo cuando... ¡Joder! Me lo comí. Lo comí en pleno... en pleno auge ese tipo. Eso es las Backpacks Booken. Bien. Ah, se me olvidó que tengo a... puedo invocar a alguien. Por así decirlo, un ayudante. ¡Ay, dice Love! ¡Ay, qué cosa más mueve por la cresta! No nos merecemos a ese tipo. No nos la merecemos. La verdad, no se la merece Scott ni nadie, porque es demasiado. Demasiado ella. Es pesadito, tiene su forma de ser, pero. Ah. ¡No, mi botella! Hermano, no. Vamos, pégale nice. ¡No! ¡Me van a matar! ¡Ahora vienen las Passpacks Pukin! ¡Maldito chat! Spacktbooking para ti, para tu abuela. Dame. ¡Tengo $9! ¡Ja! ¡Te pegaste, güey! No, au, eso me valió. Vamos. Así que eso, yo me había acordado de jugarlo hace mucho tiempo y... ¿qué mierda me tiró este noble de nieve? Desgraciado. Maldito chat. Oh, qué buena barrida. ¡Spacktbooken! ¡Dame! ¡Muérete! ¡Maldito chat! ¡Te vas a morir! ¡Abajo! ¡No me hagas necio! Vamos, para abajo. Quiero mi dinero. Ahora, ¡au! Por favor, vamos. Hay que matar al chat. Al rubio. Una barrida. Vámonos. Perfecto. Vámonos de acá. Y bueno, como les decía, esperaba hace rato este título. Una pelota. ¡Uy! Tenemos contra Emos. Ay, no, me mataron. Ah, puedes hacer un patrón para tener un segundo chance de vida. Ok, eso estuvo bueno, eso está interesante. Para recuperar como tu energía. Interesante, eso no me lo sabía, no me lo acordaba, en verdad. Ha pasado tiempo, 10 años de este juego, y yo el juego lo jugué en casa de un amigo, o sea... tendrán que entender de que se le olvida uno las mecánicas cuando jugaste algo en casa de un amigo. Ay, me cago en tu mamá.
Desgraciado. Vamos, desgraciado, ven. Vamos, desgraciado, ven. Pega, pelea. Desgraciado, pelea. Maldito emo. Emo vengador. Toma. Un topezón. Dame tu dinero. Vámonos. Pelota. No. Au. Desgraciado. Ahora aléjate. ¡Perro! ¿Con qué? ¿Contra el perro o contra el tipo? ¡Fuck! ¿Por qué no contra todos? ¡Ay, no! Vamos, no, por favor. ¡Spack, spack, spooken! ¡Perro! ¡No! Ah, puedes ir tirando... ¿Cómo se llama esto? Ah, es para aturdir, ok. Los botones al azar, para que tú te pares. Eso es lo que hace. No, me hizo la media barrera. Ay, no tengo energías, no tengo energías, no tengo energías. Perro, muérete. Perro, no, perrito, no. Perrito, no. ¡Mata al perrito! ¡No hay que matar a los perritos! ¡No! Vamos. Hace tiempo que no había un juego con una dificultad bien alta, por así decirlo. No alta, sino regular. Son de juegos de lucha, estilo beat'em up. Que tenga este estilo así pesado, más que... Esta caja debe servir para algo. Esta caja debe servir para alguna cosa. Vamos a patearla. Gatit. Oh, cajita. ¡Ándate a la cresta! Estos son los... Spack, spack, booking para ti y para tu abuela. ¡Aturde, aturde, aturde, aturde! Subimos de nivel. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Desgraciado, desgraciado. Desgraciado. Ay, desgraciado. Ok, pero ¿por qué hay dos cajas? O sea, una caja es para empujar y la otra es para patear. Snowball fight. O sea, le bolas de nieve. Au. Sé que es una pelea de bola de nieve, pero voy a terminar perdiendo. No, por favor, aléjense de mí, malditos chats. Tengo super poca vida. Desgraciados, tengo poca energía, poca vida, poca ganas de vivir también. Me cago en tu bola. ¿Cómo te agarro? Vamos. Vamos, por favor, mátenlo. Mátalo, Scott. ¡Ja! Te gané con una bola de nieve. Vamos. ¡Gané! I am the win. Vámonos. Dineros. Joder, qué personaje. ¡No! Ah, por favor. No quiero morir aquí. Bloquea, 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 bloquea. ¡No! ¡Oh, joder, no! Por favor, vamos. Vamos que se puede. Me gusta porque el juego está complicado. Y eso es bonito.
Muérete, desgraciado. Muérete. Toma. Dame tu maldito dinero. Tengo 0 vidas, tengo 10, o sea, necesito sí o sí un... pasar luego este nivel. Y ahí es donde entran los problemas. Llegamos. Vamos, corre, 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 corre. ¡Corre! Hay mucha gente... ¡Au! ¡Ese me dolió! ¡Corre! ¡Corre, dije! ¡Au! ¡Eso me dolió! ¡Ay, me dio 15 nomás de vida! ¡No! ¡Voy a perder aquí! ¡No, aquí pierdo! ¡No! ¡No es la idea perder! ¡Suéltame, papa frita! ¡No voy a perder! No tengo poderes cósmicos y fenomenales para pelear aquí. No, muerto. Insta muerto. Vamos a continuar, obviamente. No. Joder, no. ¿Desde dónde? Desde el inicio, ¿cierto? Oh, sí, desde el inicio. Ay, no, jódete. No, ¿por qué desde el inicio? Malditos... desgraciados. Los odio. Como si no hubieran mañana. Vamos, 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 vamos. Vamos. Pero igual tengo dineros. No sé si hay una chop o algo así. Moderna. Ok, necesito subir de nivel. Pero ¿cómo subo de nivel? Okay. Status. Mis stats. Ah, oh, ya estamos por subir de nivel. Oh, eso no me acordaba. Vamos a continuar. De eso no me acordaba, de verdad no me acordaba de que pudiera subir de nivel así. Perdón por ese ruido de fondo. Vamos por la cresta. Oh, fuck, en serio. Toma. Vamos. Vámonos. Bien, por lo menos no me pegó. Desgraciado. Desgraciados, muéranse. Au. Te odio. Toma, te. Vámonos de aquí. Ven. Maldito chat. Au. Me encanta que te puedas hacer daño con los objetos mismos que tú tiras. Eso me encanta. Dame, dame tu dinero. Vámonos. Vamos. Oh, fuck. Vamos. ¿Ves? Aunque se rían de mí, yo tengo a alguien que me proteja, no como ustedes, que son solamente simples niñeras, lloronas. No, mis dineros. Vamos. Oh, desgraciado. Y aquí cuando llega el gigantón. El mafiosens. Me gustan mucho los personajes como son. Son bien llamativos. No sé para ustedes, pero a mí me causan gracia. Au. Me causan gracia de... y cómo son gráficamente los enemigos. Son bien estereotipados. No son tan comunes, por así decirlo, en son de... Ay, sí, es que este es el enemigo genérico 88, que es igual a todos, pero no, aquí... no es como el malandras típico, sino que aquí el juego es de... Mira, este es el malo, pero se viste como tú. O sea, es igual a ti, o sea, es un cualquiera. No es un super estereotipo de soy la banqueta malvada del universo, te mame. Nah. ¡El camión! ¡Toma! ¿Cuánto me falta para subir de nivel? Tacatú. No, falta poco. ¿En serio la casa es la 3,16?
En serio, en la casa dirección Pi. En serio. Esta, ¿dónde vives tú? En Pi. 3,1416. O sea, es 15,9 y fracciones para el lado. Pero lo redondearon ahí. Uy, qué buena maroma que se pega el Gordis. Una maroma buenarda. Una buena maroma la que se pega ahí. Vámonos. ¡Córrele! ¡Ay, llegaron más gente! ¡Ay, hay mucha gente! ¡Méndigo! ¡Ah, por favor! Bueno, algo por lo menos. Spack-pack-pucken. ¡Suéltame! Vamos, por lo menos. ¡Ay, no! ¡Me van a matar! Bien, gracias. Me encanta que todos se vuelvan monedas. ¡Soy inmortal! ¡Témame! No, mentira. Eso fue mala mía. Tenía el poder, pero no lo ocupé bien. ¡Fuck! Eso me dolió. Muérete. Muérete. Se olvida que tengo patadas en el aire. Se me olvida. Se olvida eso. Es como de repente cuando se te olvida el Spack-Spack-Spooken. Y el fuego, amigo. Gracias, fuego, amigo. Bien, level up. ¡Oh, tengo parry! Tengo un parry. No me acordaba de nada. Parezco niño. De nuevo. Vamos. Oh, que se puede. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vámonos, vámonos. Te odio. Me hicieron un wombo combo. Oh, fuck. No, que son desgraciados, están haciendo combi. El brillo de este juego también es jugarlo con amigos, no solo jugarlo solo. Eso también es una ventaja que tiene este juego mucho, de que lo puedes jugar con amigos. Si lo juegas con amigos se disfruta más, porque como puedes hacer otros personajes, tienen otras técnicas, otras habilidades, otra combinación de movimientos, y otros pueden hacer como, si no me equivoco, duplas de ataques especiales. Y eso es bonito. Vámonos. Adiós. No, este bueno es muy pesado, así que... ¡Au! Desgraciado, déjate pegar patadas. Vamos. ¡Au! ¿Por qué pega esa patada siempre ahí? Te odio. Maldito mafioso. Dame esta cosa. ¡Los perros! Vamos, perro. Sí, soy un mataperros. Según tú. ¡No! Me quedan 3 de vida, desgraciado. ¡No! Me pegó una pura patada en la cara. ¡Ay, pura crema! ¡Vamos! ¡Que se puede! El juego está muy hermoso, me encanta. Nada que decir, el juego está hermoso. Es bueno volver a jugar esta cosa. Es lindo. Es hermoso. Es bello. Divino. Dígale. Vámonos. Gatito. Spack, spack, spooken. Au, eso dolió. Vamos, por favor, pégale a los dos.
córrele. Uno. ¡Oh, oh, oh! Ahí hay algo. ¡Quiero ver eso! ¡No! ¡Déjate! ¡Spax, spax, buken! ¡Au! ¡Quiero ver eso, gatito! No te quedes pegado ahí, no me mires así. Te digo que está en dificultad normal, conste. Está en normal, no está ni en full, ni en ultra, ni en hiper hard, ni nada de eso. Está en normal. En un mundo de arco iris yo me metí. En un mundo de arco iris. ¿Esto qué es eso? Son cerdos. ¡Oh! Es dinero gratis. Obviamente sí. Va a ser gratis. Si es dinero gratis, obviamente es gratis. Son bug de la Matrix. ¡Cerdito! ¡Ven a mí! ¡No te vayas, cerdito! ¿Tengo tiempo? ¡Córrele, hombre! Ok, este es un mundo bonus. ¡Oh! 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 Me salté toda la pelea del chico de la nieve. Y me morí. ¡No, desgraciado! Sabía que venía ese. Voy a matar a este. Quiero matar a este primero porque es un desgraciado. Ay, no, de nuevo, en serio. Tú y tu vaca, por favor. No, me van a matar, güey. Me van a matar. Por favor, suéltame. No. Desgraciado, tengo vida cero. ¿Cuánto falta para llegar al final? No, por favor, no. No quiero perder aquí, de no te perdimos acá, así que no quiero perder acá de nuevo. Toma, te pego con tu amigo. Pobrecito. Obviamente estoy más abajo. Estoy más arriba que ya. Desgraciado. Pega muy feo ese. Pega unas buenas maromas para pegar. Pega bien feo ese. Te odio. Toma. Tiene una carita, no me he dado cuenta. Espérate, es que hay algo. ¡Oh! ¡Hola! No tengo dinero. Gracias. No me alcanza. Cuesta 500 Scott Left Face. Fuck. No tengo dinero para comprarme cualquier cosa. Vámonos. Esto está cerrado. Oh, un café para... Dime qué café me sirve para recuperarme vida. Oh, sí. Voy a querer un... un ice cream. Ok, espérate. Si tomo un té, ¿qué es lo que da? Ah, no puedo tomarme otra cosa porque ya tengo una cosa en mí. No, tampoco. Eso es un snack, a ver. ¿Cómo se usa? Quiero ver cómo se usa. ¿Está tu movimiento en status? ¿Tendría que ser? Creo que era aquí. No. Cabina telefónica. Sufre, cabina. Eres una calvina. Una calvina. No una cabina. Oh, tengo más HP ahora. Bien. Eso es lo que tengo ahora. Tengo más HP. Interesante. Oh. Ha pasado tiempo, así que por eso me sorprende tantas cosas que tiene el juego. Que yo no me acordaba. Son 10 años, hombre, 10 pinches años. Hola, humano promedio. Permiso, me meto aquí antes de que me pegue este tío. Hola, chica. ¡Nacho! Quiero un taco. Tengo una quesadilla, un taco. Dice, ¿qué tengo? Snack. Tengo un... Oh, sí, nena. Tenemos todo full. Gracias por todo. Vámonos. ¡Hola! ¡Pedazo de mojón! ¡Oh, le pegué a un tipo cualquiera! Perdóname, usuario promedio. Vamos, por favor, muérete. Vamos, muérete. Si no hubiera metido ahí,
O haber visto que se podía meter a lugares así. ¿Qué eres tú? A ver, identifícate. Otro lugar. Otra tienda, a ver qué me da esto. Voy a comprar una coca. Ok, esto sirve para más cositas. No, malgasté mi poder. ¿Qué es esto? Un Subway, pero esto es un Subban. Un sushi. Ok. Vámonos. Vámonos. Ok. No me... Ah, cago en tu mamá. Muérete, por favor. Ya no te queda nada para morir. Estás agonizando en esta vida. Me cago en tu mamá. Estás agonizando en esta vida, amigo. Y eso que me falta la pelea con los jefes. Eso sí, ahí va a ser más complicado esto. Me conozco. Sabía que iba a aparecer alguien ahí. Oh, me metí justo y me pegó igual, desgraciado. A ver, ¿qué tenemos? Ok, todos estos beneficios en mis estadísticas. Y eso es lo que me gusta. Desgraciado. Y eso es lo que me gusta porque beneficio te da, no sé, algo de vida, algo con beneficio de ¿cómo se llama esto? En son de, aparte de vida, de estrategia, cosas así. Aquí podemos comprar aquí ropa, por así decirlo. Pongámosle aquí, si pongo yo mi estatus, o sea, así son. Vámonos. Que no nos falta nada para terminar. Le pegué de nuevo al barbón, perdóname, barbón. Esto está cerrado, vámonos. Tocordis, otra persona. Joder, esto se viene pesado. No le peguen a un inocente niño con una bolsa, son desgraciados. ¿Por qué le pegan? Oh, fuck. Fuera. Fuck you. Le pegaron a un niño con una bolsa, güey. Sé que puedo seguir, pero le pegaste a un niño con una bolsa. Eso no se hace. Yo no me le puedo pegar. No, mentira, no hagan eso. Sean respetuosos siempre. Vámonos. Creo que saqué un checkpoint. Oh. Puerta oculta, puerta oculta, puerta oculta, puerta oculta. Puerta oculta. Es caro todo. Me da ítems. No tengo dinero para la puerta oculta, ok. Son 30. Lo mínimo son 40. Y yo tengo 31. Fuck you. Vámonos. No, camión. Wow. Ah, fuck. Me pega botellazos el desgraciado. ¡Le pegaste a mi gemelo! ¿Por qué le pegas a mi gemelo? ¿Por qué gritan todos igual? Así como de... ¡Oh, qué genial el efecto! No sé si lo logran percatar, pero está el efecto de sonido de que como si estuviéramos en una cueva. Y eso es algo genial. No, ¿por qué saltean, animal? Y eso es genialísimo. De verdad, es algo que se agradece mucho. De que esté ese efecto... Es un efecto de sonido súper sutil. Pero se siente... El au. El A1. Oh, qué bonito el efecto que le dan las monedas cuando se acaban. Cuando se acaban las monedas. O sea, termina de ser el spawn de las monedas. Que caiga. Ahí está el logo de Ubisoft. Es un ojo, 50 y tantos. Bien. Eso sirve por comprarme. Vamos a devolvernos. ¿Sabes qué? Vamos a devolvernos. Voy por un café. Voy por un café. ¿Me puedo devolver todo? ¿En serio? ¿Ven que cambió la música? Sí, wow, me puedo volver todo. Yo pensé que no. ¿Dónde está la chica? La chica, la chica, la chica, la chica del café. Era la de acá, de casa. Aquí está. Vamos a comprar otro cafecito. Aprovechando que tenemos un... otro de estos. Para tenerlo cuando resucitemos. Vámonos. Vámonos.
Un par de repelente. Por favor. No, quiero... No, eso no sirve. Yo quiero un café. Un café normal. Se supone que este tendría que curarme mi vida. No, tampoco. Necesito algo que me recupere la vida. Tampoco. Vámonos entonces. Vámonos. Me encanta la música de ascensor, por así decirlo, que tiene el juego. La música de los almacenes está muy bonita. Vámonos. Ahora tenemos un poquito más de vida. Tenemos el... para recuperarnos. Así que vamos. Ahora sabemos más o menos las reglas del juego, entre comillas. Rottweilers. Ok, los tipos que están acá. Dice continue. Oh, por favor, en serio. ¿Quién se iba ustedes dos? En especial el perro que se cae. Ay, en serio. Oh, sáquese. Vamos. El perro está recibiendo y no consejos. Ahora tengo... ¡Oh, qué rica! Me gustan esas patadas así. Patadas los quiños. Ah, jodiste, hermano. Te moriste, güey. Vamos con el bombo combo máximo hit. No me tira. Vamos por los 120. Casi 120. Pero están muertos. Y estamos en la nieve. Y me gusta porque la música se escucha de fondo. Pero tiene pinta de jefe esta. ¡Oh! Puerta. Llegamos. Pasamos de nivel, se supone. ¿Dónde estamos? ¡Puerquitos! Estamos en un mundo bonus de nuevo. Este mundo raro bonus. Que siempre hay en los juegos. Vamos. Es raro. Todo lo que está pasando es raro. Nice. Qué buena referencia. Me encanta. Me encanta. Sí, tiene referencia a toda esta cosa. Vamos. Con esto vamos a poder alcanzar un poquito más de dinero. Vamos a sacarlas de acá. Debería seguir pegándole. No me hagan esto. Que estén las cosas más afuera o más lejos. Hay mucho que ver, pero poco tiempo que se puede tener. Dame. No. Sabía. Ahora necesito romper este bloque. Gracias. Ahora le puedo pegar a este. Le puedo pegar a este. Eso. Perfecto. Así, estos mundos bonus te sirven para generar, obviamente, dineros para comprarte los objetos que necesitas para más adelante. O sea, que el cafecito, que un ítem, no tengo idea. Y eso es bueno que exista en esta etapa en el mismo nivel intro, por así decirlo. Porque este es nivel 1. Porque este juego es complicado. Si se fijan, igual es complicado, tiene su qué. Y por lo que estoy viendo en el relojito, quiero terminar este puro stage. Llegamos. Llegamos al boss, joder. No, llegamos al boss. Y yo tenía pensado terminar. Ahí están estos típicos. Ok, ahí está el desgraciado. ¡Ja! Ok, llegamos al jefe. Me encantó esta canción. Pa, pa. Tengo que meterme. Me encanta mucho esta canción. La escuché mucho en su tiempo. Los Sex Popons, vamos. Esto es la canción de este tipo. Y lo peor de todo es que no sé cuánta vida tiene este desgraciado. No, las Sucubus. Now. Ok, aquí puedo pegarles, por así decirlo.
por así decirse. Mendigo desgraciado. Vámonos. Vámonos de aquí y no te quiero ver. ¡Ajá! Pensaste que me ibas a golpear, pero era yo, tío. No, me pegó. Patada de los quiños. ¡Va arriba! ¡Spaxac Puken! ¡Oh, no! Me van a matar. El loco está en amarillo. No sé lo que significa que esté en amarillo. ¿Que le queda poca vida? ¡Ah, no! ¡Esto se puso peliagudo! ¡Spaxac Puken! ¡Spaxac Puken! Qué bueno que estoy en una zona donde no te pegan técnicamente. Solamente te tienes que concentrar en este... ¡Bien! ¡Le matamos! Dame tu dinero, muchacho. Ganamos al primer exnovio malvado. Me encanta eso, esta cuestión. Bien, ganamos. Área completada. Muy bueno, la verdad, nada que decir. ¿Cuántas KOs? ¿Cuánta experiencia? ¿Cuántas monedas? Perfecto. ¿Tú? Nice. Ok, terminamos el capítulo 1. La parte 1 está muy muy bueno y alcanzó justo para el tiempo del primer vistazo. Me gusta. ¿Qué es esto? Esta es como la tienda. Una tienda en general. Ah, el área de las tiendas. Nice. Ya, es el au. Es el área de tiendas. Te odio. Me voy por mi café de nuevo. ¡No! ¡Mi café! Esta es el área de tiendas. Hola, vengo por mi café latte, que es el que me lleva siempre. Nice, me gusta. Eso explica por qué los mapas son largos. Eso explica por qué son larguitos los mapitas. Así que vámonos. ¿Y qué puedo farmear un poquito de dinero? Nice. Vámonos. ¿Quieren ver a la puerta oculta? Del tipo con armas. Corre. Como si no hubiera un mañana. Me gusta esto. De que tienes el chance de... Ok. No me puedo ir, o sea... Volver al menú. Rotura el mapa, sí. Y volvemos al mapa. Ahí está. Y aquí podemos ir a la segunda parte. Me gusta mucho el mapa. Me gusta mucho cómo están los niveles y todo eso. Así que eso, chicos y chicas. Espero que les haya gustado este capítulo de Scott Pilgrim. O sea, primer vistazo a Scott Pilgrim vs. The World Complete Edition. La verdad, yo estoy emocionado. Me gusta mucho. Y no más posible, no prometo nada, pero puede ser que hagamos algo con este jueguito. Así que eso, espero que les haya gustado. Si es así, dejen un like, comparte con su amigo. Nuevamente, gracias a ExOBiblion por apoyarme en Patreon. Si es que quieren hacerlo, chicos, abajo está siempre para ayudar, si es que eso es lo que ustedes quieren. Y nada, se cuidan, tengan una linda tarde, noche, día, y nos estamos viendo en la siguiente. Chao, chao, bye, bye.